Hola, hola, Pipi, hola. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a ver una cosa. El otro día me tocó una caja de cielos rugientes. Bah, no es que me tocó, sino que de entre las que tengo, que ahora cada vez son menos porque fui abriendo otras, de cielos rugientes, me tocó una barbaridad de EX. Una barbaridad. Me tocaron exactamente 6 EX. Entonces, viendo de que todavía ese video no lo he colgado, ya está puesto y en cualquier momento sale. Creo que mañana sale. Hoy es día lunes. Número no me acuerdo, veintitanto de septiembre, 26, 27, no me acuerdo. Hoy o mañana creo que ya está colgado. Y voy a abrir otra caja de cielos rugientes porque realmente quedé flipadísimo. Yo no me lo puedo creer todavía de que me haya tocado las cartas que me han tocado. Entonces, voy a abrir otra caja, a ver si tengo la misma suerte. Y como toque lo mismo, la misma cantidad, y esto es así, la misma cantidad. 6EX, abro todas las cajas. Lo pondré en cámara rápida, me da igual, pero todas las cajas que están ahí. Si tocan 6. Así que bueno, cielos rugientes, tenemos esta, 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 esta. Y ya está, porque estas son destellos de fuego. Esta es puños. Esta es puños. Esta es puños. Destellos. Destellos. Cielos rugientes. Estas son las cielos rugientes. Las otras son de de otra expansión. Que la vamos a dejar acá en el fondo, ¿sí? Ahí, que se vean ahí bien. Entonces, de estas. ¿Sí? De estas. Están todas cerradas, inmaculadas, como se podrá ver. ¿Sí? ¿Ven? Ahí. ¿Eh? Están perfectamente cerradas como todas las otras. Alguna con un bollito, sin bollito, porque obviamente transporte y demás, ¿no es cierto? Que se suelen, quizás, ven que está un poquito abollada, pero están todas nuevas, son nuevas, nuevas, nuevas. Así que ahí estaban. Vale, vamos a ver. Si toca, no sé cuál elegir, la del medio, ya está. Si tocan 6EX, como en el vídeo que voy a colgar, que cuando vean este ya estará colgado el otro, abro todas las cajas, todas, todas, absolutamente todas, del tirón, así, a 200 por hora, ¿vale? Así que prometido, prometido, como le digo a mi ahijadito Bauti, prometido, cumplido. 6EX. Ya sería el colmo, como me toquen 6X, como el otro día, sería el colmo. Así que bueno, cúter de por medio. Vamos a abrirlo, cortecito por el lado. Vamos a sacar el plastiquito. Plastiquito fuera, al suelo. Vamos a cerrar el cúter. Cuidado, chicos, con el cúter. ¿Sí? No hace falta, yo lo uso mucho por el tema de los guantes. Ah, por cierto, vieron que tengo guantes nuevos, ¿no? ¿Vieron? Ay, qué guapo. Bueno, vamos con esto. Pokémon, ¿eh? Cielos rugientes. Tengo también de las cajas de la última expansión que está en este momento, que se llama Asedio de Vapor, que próximamente haré un video. Bueno, los sobres son 18, que cuesta tela sacarlos, ¿sí? Porque vienen bien apretaditos. Y más cuando uno le pone ahí. Ahí está, 18. Ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Por favor, tan difícil. Vamos a ponerlo de vuelta en su cajita. 18. Vale. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrirlos. Voy a tratar de hacerlo rápidamente para que no se me corte como el otro video el otro día, de que fue, la verdad, fue horroroso. Horroroso. Después, cuando estaba viendo la edición, me saqué la mano porque me estaba acomodando las gafas. Cuando vi que se había cortado y que parte del video. No puedo. Con estos guantes no puedo hacer nada. Parece que voy a tener que volver a los blancos, ¿eh? Bueno, vamos a abrir el primer sobre. Ahí está. Primer sobre. Ay, ya me había asustado. Ay, había visto negro. Que después Uf. Bueno, truquito. Una, dos, tres. Una, dos. Y la giramos, ponemos así, tocó Hawlucha, Wingull, Inkai,
Tonegy. Voy rápido porque como toquen lo otro, tengo que abrir todas esas cajas. Execute. Lupa. Togetic. Fiero. Y... ¡Oh, tía! Me acabo de tapar la boca. Perdón. Rayquaza, no me digan que me pasa como el otro día, por favor. Por favor, Rayquaza. Pero es que me tocó, creo que el mismo. Acá no lo tengo ahora, pero me tocó el mismo. Miren. Y les prometo, esto fue, grabé el otro video que van a ver antes que este. Espero que vean el otro primero antes que este. Fue anoche, era de noche. Voy a mover un poquito la cámara para que vean que ahora es de día. Ven, ahí está la ventana que entra la luz. Vieron que le decían, no, no voy a gritar porque los vecinos. Bueno, ahora tampoco no puedo gritar. Pero es que es mucha tela. A la primera, creo que ayer a la noche también me tocó a la primera. ¡Qué brutalidad! Por favor, que toque. ¿Se imaginan? Va a ser el video más grosso de la historia. Me llega a tocar otro 5. Bestia de esta. ¿Cómo hacía ayer? Vamos a hacer como hacía ayer. ¿Ayer qué hacía? Ayer hacía, ponía la brillante y las normales del otro lado. A ver, vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Ahí, con estreno de guantes. ¿Qué tendría que hacer para seguir la cábala? Cábala en Argentina, ya saben todos qué significa. Cábala es como seguir con el mismo método para que las cosas sigan sucediendo bien, ¿no? Cuando algo te va bien, tenés que seguir haciendo eso mismo, ¿no? Como hace Nadal, que se rasca el culiti, o se toca el costadito de la vincha, o lo que sea. Bueno, ¿qué hago? ¿La cábala? No, vamos a seguir. No, pero tendría que cambiar los guantes y eso no. Vamos con estos guantes. Ahí está. Primera carta. Abrimos. Tiramos el sobre. Negro atrás. Bueno, ay, es que no puedo, no aguanto. Código. 1, 2, 3. 1, 2. Y ahora esta es atrás. Vamos. Ay, Dios. Lupa. Fletchinger. Ultra Ball. Jaulucha. Brillante. La pongo ahí. Articuno. Esto también me gusta. Natu, me gusta. Wingull, Fletching, Vagon y Electric. Qué raro, lo hice mal, me parece lo del truco, ¿no? Porque tocó en el medio eso. Bueno, ustedes sabrán mejor que yo. Esta la vamos a poner a este lado, así el video no dura tanto. Que si no, después se corta y me pasa lo que me pasó ayer. Vamos, rápido, venga. Ahí está. Vamos. Es que me pongo nervioso. Qué estrés. Bueno. 1, 2, 3, 1, 2, esto así y esto así, sí, así, vamos. Spiro, Natu, Chupet, Dratini, Cascom, Entrenador Revivir, Altaria, ay, no toca nada, bueno, ay, no aguanto verlo, ¿vieron? No, bueno, no toco nada. Dustox, Fletchinder y Shedinga. Vale, tocó una brillante. Vamos a poner la brillante acá y vamos rapidito al siguiente sobre. Vamos, con otro. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a levantar con el cúter acá. Porque eso es lo que más me cuesta hacer. Ahí está. Sobre abierto con el código. Vamos, ya que se vio un poquito del código, vamos a mostrar un código. Regalamos código. Recuerden, compartan. ¿Sí? Esto tiene solo una utilidad, solo se puede usar una vez. De hecho, ahí lo dice, léanlo bien. Solo una vez. Quien en videos anteriores haya tomado nota de este código, le agradecería yo y la comunidad Pipiruli que dejen que otro chico lo haga. ¿Sí? Pero eso lo dejo a conciencia de ustedes. Sería lo ideal de que todos puedan disfrutar del código, ¿no? Así que bueno, ahí se va el código. Chau. Lo rompemos para que no sea reutilizado. No lo puede reutilizar nadie, así que bueno, ya está. Pero roto está. ¿Hice el truco con esto? No. 1, 2, 3, 1, 2. Se pone ahí y ahí. Ahora vamos con Inkai. Meute. Cascon. Hamlucha. Dratini. Silcon. Máximo. Vínculo espiritual Gallade. Ay, me asusté. La coroncha, las lipipuni. Un
Fezan, Brillante y Altaria. Ahí va. Ay, 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 ay. Ayer creo que también había un momento en que no salían muy bien, pero después empezaron a enganchar todos. A ver. Sobre fuera. A ver, esto. Así. Una, dos, tres. Una, dos. Y. Ahí, sí, ahí. Vale. Ustedes dirán que soy tonto. Sí, soy tonto. Bloomper. Vagon. Este me tocó 850 veces. Ya me tiene harto el nota este. Binacle. Gligar. Este también tocó un montón. Este me tocó un montón. Vínculo espiritual de Gaiade. Shelgor. Vamos, vamos, quiero cosa. Ay, no. Ninsag. Chaktu. Brillante. Brillante. Y esta que es muy bonita, pero quiero X, quiero X. Usted también quiere X, ¿a que sí? Beautifully. Brillante. Muy bonita. Pero no es la que estamos buscando. Vamos con otro. A ver, voy a abrir el de atrás. Si me deja sacarlo, voy a sacar así porque si no voy a estar 4 días. Ahí está. Ahí. Ahí y ahí. Fuera. Vamos. Código. 1, 2, 3. 1, 2. Ponemos atrás, ponemos adelante, tiramos para atrás. Ahí está. Listo. Pido B. Duns. Parse. Voltor. Pikachu. Wurpele. Wurple, Lupa entrenador, Shelgon, entrenador Megaturbo, ¡ay! ¡Qué susto! Banet, bonita, brillante, me gustan estas que son así, ¿eh? Y ¡ah! Chatu, hoy me parece que no es el día, ¿eh? Vamos a abrir otra. Hoy me parece que no es el día. Aunque es el mismo día que ayer, porque fue a la madrugada que hice el otro video. Así que bueno. Código. 1, 2, 3. 1, 2. Atrás, adelante. Listo. Ahí está. Chupet. Spearow. Wingull. Binacle. Pikachu. Tranquil. Altaria. Entrenador. Vínculo espiritual de Rayquaza. Uy, qué buena esta. Seodix. Seoxis. Seoxis. ¿Por qué digo Seoxis? ¿Qué estoy leyendo? Es Deoxys. Deoxys o Deoxys. O como sea. ¿Vale? Brillante. Y nada atrás. Un Dragonit. Bueno, está bien, un Dragonit. No nos vamos a quejar. Estas dos las separo de ese lado. Pero, claro, con lo que tocó ayer, miren, hasta ahora va todo este taco. Y no tocó ninguna brillante, excepto, bueno, sí, la Rayquaza esa, pero me quedan pocos sobres. Ya me parece que 6 esta vez va a ser. Pero ayer yo sabía que era algo que no era normal. Pero ayer no era normal. Estos guantes los voy a tener que gastar un poco porque es más difícil abrir sobre con esto. Uno, que va acá. 1, 2, 3, 1, 2, ahí y ahí. Muy bien. Y ahora giramos y ponemos. Nincada, Pidove, Zunsparce, Voltor, Pikachu, 500 veces, Pelipper, cambio de entrenador, Dragonair, me la quedo acá, Voltor brillante y toca algo atrás, nada, me. Bueno, esta, ¿vale? Vamos a ponerla ahí y esta ahí. No, me parece que toda la suerte que tuve ayer no la voy a tener hoy. Esta es así. Es así. Toda la suerte que tuve ayer no la voy a tener hoy. Está claro, ¿no? Más de uno estará jajaja. No, yo no soy así. Yo comparto. No soy malo. Yo me alegro si a alguien le toca. A ver. Pidove. Nincada. Jablu, Voltorb, Voltorb, Togepi, Tropius, entrenador cambio, Gliscor,
nos toca un Joraca. Pidove, brillante, y este, que... Clefi. Yo en serio, entiéndame mi enfado. Es que ayer era una cosa de loco. Y ahora una sola me toca, me quedan, ¿qué me quedo? Dos, tres, seis, ocho, nueve sobres con este. No, no creo que en nueve sobres haya tocado todo lo que tocó ayer. Sería, bueno, sea, ojalá, por favor. Una, dos, tres. Una, dos, giramos. Ole. Fledringer. Wordplay. Tylon. Electric. Bagon. Obagon. Electrode. Nacrade. Mega Turbo. Y toma, 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 toma. Gallade, gallade, gallade. Gallade. X. Bien. Y la Bagon está brillante que se va para allá. Una Gaia de... Gaia de... Básica. Bien. Por fin. Es que era mucha tela. Ayer 6 y hoy una y me quedan pocos sobres. Pero bien. Ya conseguimos una segunda. Bien. Venga. Que vengan más, hijo. Bien. Vamos. La ponemos acá. ¿Sí? Ahí está. Bien. 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 Om, om, om. Vamos a abrir con tranquilidad, con cariño. Levantamos ahí, abrimos ahí. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a girar. Que me estoy aprendiendo truquitos de tanto abrir sobrecito tan seguido. Vale, es que me quedé con la ansia de anoche de que hoy pase lo mismo. Fletching. Executor, Taijuchu, Electrica, Vago, este es en serio, ya me tiene harto, ¿eh? Blasco, Silcon, Ultra Ball, Alana, y atrás hay algo. Alana, entrenador brillante, y atrás hay algo. Atrás yo veo algo. ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Toma! ¡Toma, entrenador partidario! ¡Blasco! ¡Espectacular! 107-108 al límite del borde de la colección. Una de estas que rara, ultra rara, no lo sé. ¡Espectacular! ¡Miren cómo brilla! ¡Qué guapura ese pelo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡3! ¡Vamos por 3! ¡Espectacular! Igual, normalmente suelen tocar 2, 3 y 4 con mucha suerte en las que esas que tocan los turbos de otras colecciones, que ahora no me acuerdo, de otras expansiones. Tricota, tricota, vamos, 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 giremos esto por aquí, una, dos, tres, una, dos, tiramos esta para acá, ponemos esta acá, vamos, por favor que no se me corte la imagen ni nada, ahí no seas mala conmigo. Dratini, Inkai, Natu, Natu de otro formato, los paso rápido porque no quiero que se corte el vídeo. Togepi, entrenador, vínculo espiritual, Rayquaza, Gliscor, Tranquil. Ay, no, no, pensé que había, pero no. Bueno, Victini, que ayer me tocó este, creo que al final del vídeo, que dije que era muy bonito, me gusta mucho, no sé si es poderoso o no es poderoso, pero bueno, hoy tocó brillante, sí, la voy a poner ahí, y Swallow, ahí está el taco de las otras, vamos, vamos con otro, rápido, 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 que no quiero que se correte, ahí está, rápido, 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 que no sé qué le pasa a la cámara, yo estuve mirando y no encuentro el motivo por el cual a la media hora corta. Estuve en programación, en todo, en configuración y no sale nada. Ahí va. Wingull. Ustedes dirán, porque sos insoportable, que dura media hora un video. Bueno, sí, es así. Inkaid. Togepi. Execute. Natu. Executor. Alana, entrenador. Y no toca nada. No, no toca nada. Ya descubrí que no toca nada. Ahí está. Enfesant. Esta que me gusta, que es brillante, y esta otra que nos tocó antes, que dije Xenoxenosis, no sé qué, Deoxys. Ahí está, vale, brillante las dos. Ahí está, vamos rápido con otro sobre. Nos quedan
1, 2, 3, 4, 5. 5, tenemos 3. Hay posibilidades, ¿eh? Si tocan 5 también abro. No, si tocan 5 no. Es mucha tela. Bueno, no sé. 6, no, dijimos 6. Ahí está. Vamos. Glingar. Shupet. Meowt. Cascon. Hanlucha. Energía. Tropius. Campo Celestial. Y... ¡ay, no! Articuno. Pensé que era otra X. Articuno y... Clefli. No sé. Ahí está. Esta no es brillante. Y esta sí. ¿Vale? Ahí. La voy a poner ahí. Vamos con... otra. Qué ansias que tengo, qué ansia y qué nervio. Aparte, porque se me llega a cortar otra vez el video, me muero. Uno, dos. Bueno, tampoco me voy a morir, pero bueno, es una forma de decir, ¿no? La ansiedad. Naktu, Shupet, Dratini, Cascom, Hawlucha, Togetit, Pañuelo Curativo, Dragonite. Bien. No, nada. Salamence. Brillante. Y Carvik. Listo. No tocó nada. Va, sí tocó, pero no tocó brillante. Quedan 3. Va a ver si. Joju. A ver si 3 de 3. Vamos a ver. Yo tengo confianza. 3 de 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ahí, vale. Estoy aprendiendo, ¿eh? Nincada. Binacle. Spiro, Dunsparce, Voltor, Exgutor, Entrenador, Correo de Entrenadores, Manetrick, Inkai, con brillo. Y nada. Un Fesant. Bueno, ya está. El 6 es imposible. Que toquen 6 es imposible, ya lo sabemos, ya lo tenemos ahí, está comprobado, demostrado, porque solo quedan 2 y tenemos 3. No me quejo, no me quejo, pero díganme la verdad, ¿no les gustaría a ustedes también tener una caja y abrir y que toquen 6? Obviamente, yo es que anoche hasta me costó irme a dormir después. 6, que toquen 6. 6 es mucha tela. Una vez una chica me dijo... A mí me tocaron, creo que me dijo que me tocaron, le habían tocado 5. Una chica que conocí por Wallapop. Ahora no me acuerdo el nombre. Perdona, no me acuerdo de tu nombre si es que me estás viendo. Pero bueno, que le habían tocado creo que 5. Pero creo que eran también Turbo entre ellas. No me acuerdo qué expansión era. Bueno, no me enrollo más. 1, 2, 3, 1, 2, atrás. Que, de hecho, ella es la que me dijo cómo se tenía que hacer esto. Mira, hay una forma que te recomiendo que se haga, no sé qué. Y bueno, al final estoy aprendiendo. Vagon, me queda mucho para aprender. Binacle, el Vagon este, por favor, es insoportable. Este también, Binacle, Gligar, Mewtwo, Spiro, Ferrom, Pelipper, Revivir, Altaria, brillante, así, muy guapa. Y no, no va a tocar nada. Victini, bueno, ahí, sin brillo ni nada, bueno. 3. Último sobre. Último sobre de cielos rugientes. Último. Último. ¿Ustedes qué dicen? ¿Toca o no toca? Vamos, pongámonos las pilas. Toca, 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 por favor. Mira lo que hay ahí. Mira, mira bien lo que hay ahí. Venga. Un cuarto, porfi. Venga, abrite. Un cuarto, un cuarto. Un cuarto. Un cuarto. Venga. Tengo una cuarta. Giramos. Código. Les voy a regalar un código. Porque como no tocaron... Otro código, venga. Compartan. Recuerden. Compartir, padrino. Compartir, me decía Bauti. Nos vemos pronto, Bauti. Ahí está. Código. Destrucción. Vamos. ¿Hice el truco? Creo que no, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2. Vamos así, giramos. Tailyo. Otra vez Vagon este. Yod, ¿en serio? Este también. La Blue, este también.
Ajá, tanto tocan de muchas repetidas, eso pasa mucho en Pokémon. Electrode, Altaria, y ya vi atrás no toca nada, porque sin querer moví un poco, no toco nada. Bueno, nos tocaron tres. Estas dos últimas brillantes, vamos a hacer un repaso, estas las vamos a poner ahí. De las brillantes, bueno, tampoco me tengo que dejar, no tocaron tres, tocó un Gallardo, un Rayquaza. Tocó este, esta, 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 esta y esta. Les voy a comentar algo muy brevemente, ¿sí? O voy a tratar de hacerlo, por lo menos, lo más breve posible. Yo quiero hacer sorteos. Si alguien sabe cómo se hace para hacer el sorteo, por favor que me lo explique, ¿sí? Manda un mensajito ahí y me dice, mira, si creas un sorteo, un ejemplo, qué sé yo, 5 de estas, algo, no importa, tanto en este video como en otros. Si alguien sabe cómo tengo que hacer, díganmelo, porque yo tengo un par de amigos que tienen, pero están muy ocupados, están con el trabajo, estudios, sus unboxing y sus cosas, y bueno, y es medio complicado. Y a la vez yo también, ¿no? Díganme, ¿cómo ustedes harían un sorteo de una carta o de un taco de cartas o lo que sea? Que lo hago, se los prometo que lo hago. El tema, claro, ¿cómo hago yo para saber a quién dárselo? Porque ¿qué tengo que abrir una cuenta aparte en Instagram? Creo que uno me dijo, no, mirá en Instagram y te mando un mensaje por Instagram, entonces de esa forma haces un mensaje, bla, bla, no sé. Díganme cómo creen ustedes, el que tenga algo de experiencia en esto, obviamente yo no la tengo, y prometo hacer sorteos, pero esto de verdad, prometo hacer sorteos porque hace mucho que lo quiero hacer y parece que sea un mentiroso, y no es que sea mentiroso, es que no sé cómo se hace, tan simple y sencillo como eso, no sé cómo hacerlos. Entonces, si ustedes me dicen, manda un escrito ahí, un comentario, ¿no? Mirá, Pipi, tenés que hacer así, 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 pim, pum, pam, ta, 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 te, que pim, pa, 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 y si veo de que es viable, obviamente, de que lo puedo hacer de esa forma, lo haré. Prometido, eso está prometidísimo. Así que bueno, les voy a mostrar las tres que tocaron, que tampoco me voy a quejar. Tres, lo que habitualmente suele tocar, que son tres: el entrenador Blasco, ahí está, guapísima esta carta, Gallade y Rayquaza. Creo que esta misma me tocó ayer. Estas dos no, creo que no. No, estas dos no me tocaron ayer. Me tocó esta ayer. Así que bueno, sin más que decirles, agradecerles mucho como siempre, son muy buenos, se comportan muy bien en sus comentarios, les agradezco mucho que sean respetuosos y bueno, de verdad, explíquenme quien pueda o quien sepa cómo se hace un sorteo y sortearé cositas guapas, de verdad. Abrazos gigantescos, Pipi, que la pasen muy bien, sean muy felices y nos vemos prontito. Chau, chau, adiós, suerte para todos.